Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a probar un nuevo tipo de soldadura, o al menos para mí porque yo la desconocía por completo, pero me han hablado muy bien de ella. Y vi este grupo de soldadura en Banggood y no me resistí a cogerlo para probarlo, además no me tardó nada en llegar. Y viene lo necesario para poder soldar, incluso trae una pantalla de estas de usar y tirar. A ver, es una forma de hablar, yo una vez tiré una y todavía me estoy arrepintiendo. Con el grupo viene una piqueta, un par de boquillas de repuesto y un par de fusibles, además un rollo de hilo flux de 0,8 milímetros. Y aquí está el kit de la cuestión, y es que con este tipo de hilo no hace falta gas, es como un electrodo, pero el revestimiento que lleva el electrodo, este hilo lo lleva en el interior. Poner la bobina es bastante fácil, pero no hagáis como yo, que lo primero que hice fue soltar el hilo y tenía unas ganas de soltarse el carrete que no veas. Ay, madre. Aquí podéis ver el tipo de experiencia que tengo yo en esta soldadura, que es prácticamente nula. He dado 3 puntos de hilo y me dieron el grupo ya preparado. Así veis que no hace falta tener experiencia para embarcarse en este tipo de soldadura. Es muy fácil de poner este carrete siguiendo un orden. Primero fijar el carrete de hilo con la tuerca que tiene encima, luego soltar el hilo y sanearlo si hiciese falta. Se enhebra por los dos agujeritos como si fuese una máquina de coser. Se cierran las ruletitas que van a hacer que corra el hilo y se le echa el prensa. No lo apretéis mucho para no estrangularlo. También, por lo que he leído, es recomendable no tocar en exceso el hilo, aparte que es bastante delicado. Desenrollo el alargador por completo para evitar que haga bobina el cable y se me queme. Le doy marcha al grupo y aprieto el gatillo hasta que llega el hilo a la boquilla. Le podéis dar más velocidad para que tarde menos. Yo fui con calma porque me tocaba fregar una vez que terminase de hacer esto, así que hice muchas pruebas para alargarlo, aparte que es un vicio soldar con esto. Tiene varias posturas, pero la que más me gusta a mí era cómo soldaba en el mínimo y en el botón de la posición 2. Lo descubrí después de hacer muchas pruebas. Empecé a soldar en un trozo de retal de hierro en el que ya había soldado anteriormente con el electrodo de carbono. Y entre mi falta de experiencia con este tipo de soldadura y que estaba muy lejos y no veía, di un cordón al azar. Vamos, que la junta que quería soldar no la soldé. Así que cambié de postura y di un segundo cordón. ¡Y qué maravilla! ¡Qué forma de fundir hilo para nada! Porque esta pieza no valía. Pero es que te vicia y quieren más, porque da unos cordones espectaculares. Eso sí, haría falta echar spray antiproyecciones porque salen muchísimas. No sé si será porque yo no sé o porque es así. También hice la prueba soldando dos pletinas en plano y quedó un cordón bastante aceptable, teniendo en cuenta que no soy ningún maestro de la soldadura. Hice la prueba también en acero inoxidable, cogí un par de chapas de inox y le di un punto para fijarlas y que fuese más fácil soldarlas, y este fue el resultado. Consiguió soldarlo aunque el acabado no era muy bonito, quizás sea por mi falta de experiencia. Me recordó mucho a un vídeo que grabé anteriormente soldando con el electrodo de grafito, aportando varilla de 316. Aunque no tiene mucho que ver porque con este electrodo se contamina la soldadura. Así que hice una segunda prueba a ver qué resultado daba. Conseguí soldarlo, aunque fui un poco gañán porque no le quité la pegatina por debajo y me salió ardiendo el banco. Hice la prueba para ver la resistencia que tenía y era bastante. Luego probé a soldar unos ingletes que tenían una raja considerable que con el electrodo hubiese hecho agujero seguro y probé a ver qué tal iba. Y la verdad es que el resultado fue bastante satisfactorio. En esos ingletes hice dos soldaduras y en uno de ellos quedaron un par de agujeros, pero también es verdad que fue mucho pedir porque tenía mucha abertura. Así que lo que hice para subsanar esos agujeros es que le di velocidad al carrete de hilo flux y se tapó en un momento. No sé si el tubo lo dejé macizo, pero la verdad es que di un par de puntitos y lo tapé en un momentín. Thank you.
Lo podía haber dejado mejor, pero como era una prueba tampoco quería dejarme el carrete aquí. Y esto mismo me ha pasado soldando con el electrodo y lo que he hecho ha sido martillear un electrodo y con uno cebo y con el otro aporto material. Y es un truco para cuando tengáis agujeros muy gordos. Y antes de que me lo preguntéis, hice la prueba. En el grupo venía algo de soldadura alterna, así que hice la prueba para soldar aluminio. Probé en varias posturas y di un par de puntitos y algo agarraron, no es que fuese mucho, pero bueno, probé a dar un cordón a ver cuál era el resultado. Nada, no vale, o yo por lo menos no sé. Y si tenéis el hilo muy largo y no queréis dar para atrás a la bobina de hilo flux, podéis cortarlo dando un toquecito en la masa. Y una cosa que me sorprendió es que en la boquilla no se pegó ninguna pelotilla, que eso en otros grupos de hilo sí que pasa. Una pena no haber tenido este grupo antes porque me hubiese venido de lujo para hacer la reja que hice hace unos meses en el canal. Pero bueno, si os gustan este tipo de vídeos, dejármelo abajo en comentarios y fabricaré otra reja que tengo pendiente para hacer en casa. Y si os gustan los reviews de herramientas, como es el caso de este vídeo, dejármelo también abajo en comentarios y más adelante haré más. También en la descripción del vídeo os dejaré un link para que podáis ver este grupo, que la verdad es que es una maravilla esto de soldar hilo sin gas. Espero que os haya gustado el vídeo, deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook y sobre todo por Instagram. Y lo digo por algo, un saludo y en los próximos vídeos nos vemos, chao.